Bueno, bos días. Continuamos coa segunda ponencia esta xornada. Ángeles Álvarez vai falarnos de mercantilización reproductiva do corpo das mulleres. Permitídeme que a, bueno, que a presente en castelán. Ángeles é unha das persoas que mellor pode falar deste tema, porque é a portavoz da Red Estatal contra o Alquiler de Vientres. Esta entidade se puso en marcha hace un par de anos, máis ou menos. Comezou con 50 organizaciones, agora creo que tiene máis de 300. Por lo menos en abril del año pasado. Pero es que Ángeles lleva trabajando a favor del feminismo de nuestros derechos gran parte de su vida. Tiene 58 y desde los 20 estuvo vinculada a movimientos feministas. Antes incluso. Ahí está. Tanto a nivel formativo como político, como incluso vinculada a muchas organizaciones. Una de ellas fue la Fundación Mujeres a finales de los años 90. A través de la Fundación Mujeres puso en marcha el proyecto Detecta, era un proyecto que intentaba localizar, bueno, o detectar esos estereotipos y creencias sexistas que pueden tener los chavales de 14 a 20 años, ¿no? Después pasó a formar parte del Foro de Madrid contra la Violencia de Género. Fue un foro que dio paso, con los años, a la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género. Ya a nivel político, Ángeles, en 2007, fue concejala por el Ayuntamiento de Madrid, de 2007 a 2011. A partir de 2011 dio el salto a la política nacional y fue diputada durante dos etapas, dos legislaturas, de 2011 a 2015 y de 2016 a 2019. Justo en esta legislatura fue la portavoz de Comisión de Igualdad en el Congreso y dio un gran impulso a la firma del Pacto Estatal contra la Violencia de Género en 2017. Ya a nivel formativo, Ángeles ha coordinado varios estudios de posgrado en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la Universidad Pública de Navarra o en la Universidad Complutense de Madrid. Y además es la autora de una guía que ha sido pionera, la guía para mujeres maltratadas del año 99, ¿verdad? Creo, a finales de 90. Es un modelo para guías de este tipo y aparte ya lleva 10 ediciones. Ha puesto en marcha también otras guías, como la guía de la prostitución, claves básicas para debatir sobre un problema, o la trata con fines de explotación sexual, que son temas que también estamos tratando aquí. Y sin más, os dejo con Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ahora sí. Solamente matizar que en todos esos cursos que has dicho de posgrado he sido invitada, ¿eh? Yo no he coordinado nada, lo han coordinado las profesoras correspondientes. Pero has dado ideas, seguro. Ha servido inspiración. Pero nada más. Bueno, buenos días a todas, a todos. Yo creo que es obligado y además, bueno, es que me apetece hacerlo fundamentalmente, empezar hoy diciendo que, como es muy probable que efectivamente Isaura nos esté escuchando y con permiso de Carmela, de la presidenta, me permita decirle que toda la fuerza que ha puesto durante todos estos años y que pone cada día en conseguir, entre otras cosas, que hoy estemos aquí, que el feminismo y la igualdad en la provincia de Pontevedra sean bandera y seña de identidad del trabajo que ella hace, toda esa fuerza que nos ha dado estos días, hoy se la vamos a mandar prestada, ¿eh? Se la vamos a prestar un poquito porque luego queremos que nos la devuelva cuanto antes y que sepa que hoy está aquí, que está aquí con todas nosotras, que la sentimos aquí porque está aquí su fuerza y sobre todo está aquí su trabajo. Así que Carmela, muchísimas gracias y con tu permiso se lo dedicaremos a Isaura. Dicho esto, yo voy a entrar en materia rápidamente porque estábamos hablando que, bueno, al final una hora parece mucho, pero no da para tanto, ¿verdad, Rosa? Te pones a hablar y no da para tanto. Mirar, de lo que estamos hablando o de lo que se nos ha propuesto hablar hoy aquí está vinculado con un proceso que tiene que ver con algo que no es nuevo, que es cómo la sociedad normaliza que el cuerpo de las mujeres es un bien colectivo. Y el feminismo cuestiona que el cuerpo de las mujeres sea un bien colectivo. Yo me toca hablar hoy de los vientres de alquiler y como estoy aquí como portavoz de la RECAF, me vais a permitir que haga o recurra
a tres conceptos a través de los cuales la RECAP se pronuncia de manera clara respecto a la posición política del feminismo en esta materia. Y no hay nada más que ir a su página web. Y cuando vamos a su página web, lo que nos encontramos son tres ideas clave que van a marcar esa posición política respecto del alquiler de mujeres con fines reproductivos. Porque la terminología que usamos en relación a esta cuestión vamos a ir viendo que es muy importante. Yo he sido muy forofa de hablar de alquiler de vientres, ya no uso ese concepto, en estos momentos hablo ya de alquiler de mujeres con fines reproductivos, explotación reproductiva, en fin. Pero estoy muy reivindicativa respecto del concepto y de la palabra mujer y mujeres, y me parece que hay que poner en las definiciones que hacemos de las cosas quiénes son las personas afectadas. Por tanto, alquiler de mujeres con fines reproductivos. Las tres primeras ideas que aparecen en la página web de la RECAP, yo creo que voy a ser capaz de hacer esto bien. Sí. Son tres ideas que van a darnos el marco conceptual de lo que vamos a hablar. La primera de ellas es que la capacidad de gestar y de llevar un embarazo a término de las mujeres no es una técnica de reproducción asistida. Y es muy importante que insistamos en esto porque sistemáticamente están tratando de colarnos la idea de que estamos hablando de una técnica de reproducción asistida. En segundo lugar, que al igual que la prostitución, y vamos a ver a lo largo de mi intervención que hay un discurso que va en paralelo a toda la argumentación que se da en contra de la prostitución, es que habilitar cualquier tipo de canal lícito para lo que nosotras llamamos el prosenetismo reproductivo legal representa un reclamo para el ilegal. Esto en realidad es una idea de las reflexiones contra la prostitución que viene muy a colación de este otro debate. Y en tercer lugar, que al igual que como hemos visto en la intervención que ha hecho Rosa Cobo, estamos también aquí ante la ley del capitalismo que abraza firmemente con el patriarcado. Y cuando la ley del capitalismo se abraza firmemente con el patriarcado, lo que nos está diciendo es que alguien tiene el deseo y cuenta con el dinero y siempre va a haber una mujer que tiene la necesidad. Esa es la, digamos, los elementos básicos que componen este debate. A partir de ahí, tenemos que hacer un pronunciamiento más de tipo político para decir que la perspectiva de los derechos humanos, fundamental para todos estos debates, supone rechazar la idea de que las mujeres sean usadas como contenedoras y que sus capacidades reproductivas sean compradas. En realidad, el pronunciamiento es que el derecho a la integridad del cuerpo no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato. Y hecha esta declaración, quiero que hagamos algunas reflexiones de manera conjunta. La primera, o la primera consideración previa que me parece que hay que plantear aquí. El control patriarcal de las mujeres reporta beneficios a los varones. Esto es así. Y al menos, como mínimo, reporta tres beneficios básicos. La garantía de acceso al placer sexual, y eso nos lo explica muy bien Victoria Sau, voy a hacer alguna referencia posterior a esto. Quiero decirle al compañero que no sale la imagen correcta. Ahí hay tres. Si lo podéis arreglar, os lo agradezco. ¿Perdona? No, pero bueno, da igual. El control patriarcal de las mujeres, os decía, reporta tres beneficios básicos. La garantía de acceso al placer sexual, el acceso a la titularidad del derecho de filiación sobre los hijos de esas mujeres y la garantía de cuidados personales para él y para su prole. Estos son los elementos básicos. El patriarcado se sustenta en gran parte, precisamente, en garantizar que esos tres aspectos queden cubiertos para todos los varones
a lo largo de su vida y a lo largo de la historia lo ha hecho con diferentes recursos legales o recursos de tradición. Es decir, que a través de diferentes medidas coercitivas que han ido cambiando a lo largo de la historia, ha sostenido un sistema que ofrece a los varones lo que, en definitiva, podríamos decir que son los pilares del bienestar, otorgándoles garantías de que podrán acceder a ellos todos los varones. Esto es parte del contrato del patriarcado. Garantizarlo para todos es esencial, ya que de lo contrario se rompería precisamente ese pacto. Nos ayuda a entender este sistema precisamente la institución de la prostitución, que se articula sobre esa idea de que hay que disponer para todos a un número determinado de mujeres. Es decir, todos tienen derecho a acceder al cuerpo de las mujeres. Según el diccionario ideológico feminista de Victoria Sau, la prostitución se basa precisamente en garantizar que todos tengan acceso al cuerpo de las mujeres. Y es ese precisamente lo que estigmatiza a las mujeres que son prostituidas. En lo simbólico, estar prostituida es estar disponible para cualquiera. Es decir, para todos. Y estar disponible para cualquiera rompe la exclusividad que garantizaba, cuando sobre todo no había otros métodos para garantizar esto, garantizaba que la prole fuese biológicamente tuya. Por tanto, ese control era fundamental. Con los nuevos derechos adquiridos por las mujeres, el matrimonio, por ejemplo, tampoco garantiza ya el acceso total al cuerpo de las mujeres en todo momento. La figura del débito conyugal, más allá de la práctica que haya en la intimidad de cada cama, legalmente está abolida. Está regulada la violación matrimonial. Es decir, el matrimonio ya no garantiza esa accesibilidad total y en todo momento al cuerpo de las mujeres. Es importante ser conscientes de que la igualdad entre los sexos introduce como el nuevo elemento algo que es novedoso, que es la capacidad volitiva de las mujeres. Si la voluntad de las mujeres no ha jugado ningún papel en la historia de las relaciones entre los sexos hasta muy recientemente. Es importante ser conscientes además de que esto adquiere o hace que adquiramos un nuevo estatus en las relaciones. Pero eso tiene inconvenientes para el sistema, y el principal inconveniente que tiene para el sistema es que limita el mercado de las que son accesibles. Es más, esto limita no solo la accesibilidad total, sino las condiciones en las que se mantienen las relaciones. Es decir, el acceso a derechos no solamente nos ha permitido, por lo menos a un número cada vez más grande de mujeres, decidir con quién, sino también el cómo y también el cuándo. Y esto es relativamente novedoso y reciente. La voluntad y, por tanto, el consentimiento de acceso es la cuestión que se dirime en los debates sobre el consentimiento y la violación. Pero eso, como sabéis, nos toca otro día. Quiero seguir un momentito con el tema de la prostitución, porque hay un gran paralelismo en el discurso de la prostitución y el alquiler de mujeres con fines reproductivos. Y la prostitución, según el diccionario ideológico feminista de Victoria Sau, me voy a permitir leerlo porque es una definición de la que yo tiro mucho porque me gusta mucho. Dice, y cito, es una institución masculina patriarcal según la cual un número limitado de mujeres no llega nunca a ser distribuido a hombres concretos por el colectivo de varones,
a fin de que queden a merced no de uno solo, sino de todos los hombres que deseen tener acceso a estas, lo cual suele estar mediatizado por una simple compensación económica. Cierro comillas. Creo que la pancarta de ese campo de fútbol es muy explícita respecto a cuánto de claro lo tienen. A mí no se me hubiera ocurrido jamás hacer una pancarta tan insultante de una manera tan sutil, si se me permite. Por tanto, el concepto de para todos es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto, en realidad, lo de la prostitución, el de un número limitado de mujeres disponibles para todos, ha ocurrido siempre, pero el acceso al cuerpo de las mujeres con fines sexuales estuvo garantizado en términos sociales por el matrimonio, por los abusos, por la propia violación, las violaciones impunes, que siguen siendo hoy muy importantes y mayoritarias, es otra forma de acceso al cuerpo de las mujeres. Ahora, esta cadena parece que empieza a romperse. Si las mujeres tuviesen una total capacidad decisoria y el sistema castigase todo el sexo no consentido, entonces conseguiríamos romper esa cadena, pero no estamos en ese punto. Es la capacidad decisoria de las mujeres, ese nuevo estatus ganado, el que limita el número de las accesibles. Y entonces el sistema tiene que articular respuestas. ¿Por qué prospera la explotación comercial de las mujeres precisamente en los países ricos y demócratas, donde las mujeres han ganado espacios de derecho? Rosa ha hecho varios apuntes. No significa esto que en países en vías de desarrollo, eso que llamábamos los países en vías de desarrollo, no ocurra. El problema es que en Occidente, particularmente, hay que dar respuesta a otra cuestión. Y es que el patriarcado reclama reponer en el sistema a tantas otras como hayan sido rescatadas por los sistemas igualitarios. Si ya no eres violable, si ya no eres abusable, si además pones condiciones, en fin, estás reclamando un nuevo contrato o una nueva manera de relación en las relaciones matrimoniales, es decir, es que me lo pones tan difícil, ¿verdad?, que entonces tengo que recurrir a otras cosas. Por tanto, el sistema lo que hace es que articula un sistema de reposición. Bueno, pues también la maternidad, en tanto que capacidad exclusiva de las mujeres, debe entrar en ese comercio neoliberal. La prostitución industrializada efectivamente tiene ese auge en las sociedades donde las mujeres han ganado ese derecho a tomar decisiones. Aunque técnicamente no es posible prescindir del cuerpo de las mujeres a fecha de hoy para llevar a cabo la gestación de un bebé, la tecnología sí que permite ya dividir y trocear el proceso, como vamos a ver más adelante. Pero veamos algunas consideraciones sobre la maternidad que hace Victoria Shaw en su diccionario ideológico, que me parecen también muy interesantes. Un solo párrafo. Shaw dice que en el patriarcado la madre está al servicio de los padres y que ella no es madre en tanto que mujer madre, sino que se limita a aportar al padre lo que a éste le falta: la capacidad biológica de la gestación y el alumbramiento. Y dice en su diccionario que, cito, esto es como si los hombres tuvieran un órgano reproductor que funcionase separadamente de su propio cuerpo. Bueno, me gustaría que observarais que cuando Victoria Shaw escribió este libro no existía la técnica de
del alquiler de vientres. No había tecnología en aquel momento para desarrollar esta práctica, ¿no? Pero, aunque ella no estaba hablando de reproducción asistida, sí estaba hablando de una función social que el patriarcado obliga a cumplir a las mujeres. Sau reflexiona sobre la maternidad en el patriarcado y ella cataloga dos tipos de maternidad y habla de la maternidad en esclavitud y la maternidad en servidumbre. No introduce una tercera que sea una maternidad en libertad, se limita a estas dos. Y en la primera, según Sau, estamos ante una maternidad que no atiende al deseo de ser madre. En la segunda, sí puede haber un deseo de maternidad, pero aunque hay, o podemos introducir un concepto volitivo en este caso, sin embargo, lo que no existe es después una relación con el fruto de tu vientre, si se me permite la expresión, que creo que voy a empezar a reivindicarlo, aunque suene muy cristiano. No existe una relación en los términos de filiación, como vamos a ver ahora mismo, que permita decir que las mujeres son dueñas, digamos, del resultado de sus actos. Cuando hablamos de la explotación reproductiva de las mujeres, la industria reproductiva lo primero que tiene claro es que debe moverse en el ámbito de una nueva representación sobre la maternidad. Y para eso el lenguaje se convierte aquí en un elemento clave, igual que con el tema de la prostitución, es decir, cuando introducen el concepto de trabajadora sexual, están utilizando el lenguaje para tratar de configurar un modelo, o bueno, un imaginario más que un modelo, ¿vale?, que no tiene nada que ver con la realidad de la prostitución. Aquí, sin embargo, nos encontramos con que tienen que crear toda una batería terminológica novedosa. Y al igual que la industrialización de la prostitución aspira a convencernos de que poner a mujeres a disposición bajo precio no es otra cosa que una mera operación mercantil, que es inocua, siempre, esto ya se lo oyes, que medie consentimiento. Ellos están por la labor de... Sí, pues que medie consentimiento, ningún problema. Y están muy afanados en describirlo y en regularlo como un trabajo. Pues la industria reproductiva, decía, invierte mucho dinero y mucho esfuerzo en describir el alquiler de mujeres con fines reproductivos como una mera transacción en las que los conceptos de maternidad se disocian del de gestación y el de parto. A la larga, el objetivo de esa definición del concepto, el de maternidad, me refiero, disociándolo por completo del embarazo, colocará a las mujeres fuera de esos derechos de filiación que tanto nos ha costado conquistar, porque las mujeres hemos tenido derecho a la patria potestad hace dos días en términos históricos. Es que eso es de antes de ayer, ¿eh? Quiero recordar que en los sistemas patriarcales duros, los hijos han sido siempre de los padres. Muy recientemente, las mujeres han tenido acceso a ese derecho. Fijaros que el derecho en el sentido jurídico, nuestra base de derecho es fundamentalmente el derecho romano, bueno, luego aparece el napoleónico, tal. Esto para las juristas, yo las animo a que analicen bien cómo ha sido la historia de la filiación, porque es muy interesante y nos vendrá muy bien. Pero en todo caso, decía que en especial el Imperio Romano entendió esta institución en sentido absoluto. Y el padre tenía todos los poderes, también tengo que decir, sobre todos los miembros de la familia, absolutamente todos los miembros de la familia. El derecho romano también nos dice que la filiación es el lazo natural que relaciona a un infante, y voy a subrayar, con sus autores. Cierro comillas. Y recalco lo de los autores, porque ser autor de algo, según el diccionario, es la persona que hace una cosa o es causa determinante de ella. Vamos a dejarlo ahí
porque vamos a pasar ahora a otra cuestión. Lo que nos interesa en relación al alquiler de vientres es que en los contratos firmados con las madres que van a parir a esos niños, estas lo que hacen es precisamente renunciar a la filiación de los hijos. Esa es la base del contrato de un alquiler de mujeres con fines reproductivos. Luego los contratos tienen cláusulas, ponen condiciones, por supuesto, pero el objeto fundamental del contrato de alquiler no se basa en esas condiciones más o menos estrictas que puedan ponerse a una madre para llevar adelante ese embarazo y que pueden incluso, como podéis ver en esos subrayados, pueden incluso incluir la obligación de abortar o autorizar cesáreas a demanda del contratante. Cosa a la que no le hemos metido mano suficientemente, pero desde luego sí tenemos contratos donde queda claro que el comitente, el contratante, puede exigirle a las mujeres que aborte si tiene conocimiento de que hay malformaciones. No estoy hablando de malformaciones incompatibles con la vida, Estoy hablando de otro tipo de malformaciones donde tú puedes tomar la decisión de seguir adelante con el embarazo. Esto está ocurriendo, esto atenta contra la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, atenta contra el Código Penal. Bueno, pues este tipo de contratos se firman y se dan como válidos, que eso es el problema, entraremos ahora en faena con esto, en este país. Lo verdaderamente importante, aquello que persigue ese contrato, no es otra cosa, por tanto, que la renuncia a filiar a esos niños nacidos del vientre de esas mujeres. En toda la historia de la humanidad, los textos legales han reconocido que la filiación se determina por el parto. Esto no se ha discutido nunca. Y es preciso que la mujer renuncie a sus derechos sobre el niño. ¿Cuáles son los derechos de filiación? La filiación es, esto me importa mucho que lo tengamos en cuenta, la relación jurídica de la que se derivan varios derechos, fundamentalmente los apellidos, la nacionalidad, la guardia y custodia, la patria potestad y los derechos sucesorios. Hay algunos otros, pero bueno, digamos que este es el paquete básico. Es importante, por tanto, que nos quedemos con la idea de que la filiación natural o adoptiva se determina por inscripción de esta en el registro civil. Y esto me importa mucho que lo tengamos aquí y lo vamos a rescatar enseguida, pero vamos a poner esta caja aquí en este lateral, ¿vale? Y en ese apunte registral, o ese apunte registral, es el que impone esa relación paterno-filial que está vinculada a todos esos derechos que os he citado anteriormente. Bien. Los explotadores reproductivos, a ellos les gusta llamarse comitentes, los explotadores reproductivos, tienen su principal campo de batalla en la terminología, la redefinición de conceptos. Y por eso en sus textos la palabra madre o maternidad no aparece nunca. Nunca. Bueno, ha evolucionado. Conservaseis. Digo porque esto de Internet tiene los problemas de que ya no guardamos las cosas. Entonces, una cosa que está en una página web, al día siguiente vas y le han cambiado el nombre y ya no la conservas. Pero bueno, lo de hacer pantallazos, por tanto, es muy recomendable. Bueno, pues algunas que sí guardamos pantallazos, incluso guardamos los textos originales. Si vierais cómo ha evolucionado en las páginas de estos, sobre todo de los intermediarios y de las organizaciones promotoras de esta práctica, veréis que al principio hablaban de maternidad subrogada, fue un término que se usó muchísimo y sin embargo desapareció por completo. ¿Bien? Entonces, la madre ha desaparecido, el individuo desaparece para que aparezca solamente la función que hace el individuo. Cuando introducen el concepto de gestación, están introduciendo exclusivamente la capacidad
de gestar de las mujeres cuando en realidad están alquilando el cuerpo entero. Es decir, el útero no funciona solo. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas a esto. Bueno, pues se han ido viendo abocados a la creación de nuevos conceptos y de nuevas terminologías que les han ayudado a construir un escenario que borra todo rastro de las mujeres que participan en el proceso. Este es el principal objetivo, creando a través de ese lenguaje una nueva realidad y una confusión conceptual y legal que busca romper cualquier vínculo con quien gesta y con quien pare. Y, por tanto, esto significa que hay un objetivo final al que todavía no han conseguido llegar. Eliminan el sujeto activo. El objeto último de esa estrategia es desvincular el parto de la filiación de los hijos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es tocar un elemento clave del derecho. Y, por tanto, de todo el sistema relacional del derecho de familia. O sea, no es un tema menor. Esto todavía no lo dicen abiertamente. Igual que en otros debates que no tocan hoy, no se habla de que se quiere eliminar el concepto de madre o mujer del Código Civil, pero el objetivo último es ese. Pero eso otro día. Bueno, en estos momentos ya ni siquiera la vinculación genética sería la que marcase el derecho a la filiación de un hijo. Yo no me he puesto aquí a hablar de cómo funciona todo el sistema de alquiler de vientres, porque entiendo que todo el mundo sabe que puedes comprar óvulos. El proceso se trocea absolutamente. Al principio la mujer que gestaba era la misma que prestaba los óvulos. Esto ya se ha roto en la cadena. Es decir, han ido perfeccionando el sistema para romper, trocear el proceso lo más posible e impedir que nadie pueda hacer una reclamación legal vinculada a la filiación de esos menores. Ese es el objetivo que persigue esta manera de trocear todo el sistema. Cuando utilizan la expresión padres de intención, que es el concepto que están utilizando, ponen de manifiesto cuál es el objetivo último de la estrategia. Fijaros, ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de estos contratos, los varones están poniendo su material genético, incluso pueden tener el material genético de la pareja que va a hacer el contrato, pero imaginaros que un caso en el que la mujer no pueda gestar por el motivo que sea, ¿no? Pero su material genético es válido y es útil. Por tanto, pueden utilizar el material genético y la mujer que va a ser alquilada va a iniciar ese proceso de embarazo y parto, ¿no? Bien, no necesariamente necesitas hacer aportación genética en todos estos procesos. Si tenemos países donde puedes perfectamente comprar semen por un lado, comprar óvulos por el otro, alquilar a la mujer que gesta por el otro, es decir, no tener ningún tipo de vinculación. Y ya tenemos casos documentados de una persona que identificaron en Australia que llevaba ya como 10 embarazos contratados por este método y empezaron a investigar qué es lo que ocurría, ¿no? Ninguno era genéticamente suyo, es decir, compraba todos los elementos, ¿vale? Y, bueno, lo que pasaba con esos niños no hemos tenido conocimiento, pero es decir, estos casos ya se han producido. Por tanto, la mera decisión de uno es lo que están pretendiendo cuando introducen el concepto de padre intencional, podría romper cualquier vínculo biológico o genético con una persona. Es decir, el padre es quien tiene la voluntad de ser padre. La madre es quien tiene la voluntad de ser madre, no quien haya participado de una u otra manera o haya hecho cualquier tipo de aportación en ese proceso. Toda la terminología usada por la industria reproductiva está diseñada para disociar el hecho biológico de la gestación y el parto del concepto de madre. Eliminar cualquier expresión que pueda vincular una relación que esté vinculada a la gestación con el derecho a la filiación y, por tanto, lo que busca es que el receptor acepte conceptos como
que el deseo es fuente de derecho. Es decir, cuando introducen el concepto de padres de intención, están tratando de introducir en la legislación un término a través del cual, efectivamente, el deseo se convierte en una fuente de derecho. Bueno, pues no existe un derecho a ser padres. Y en todo caso, sí cabe dejar claro que cuando hablamos de vientres de alquiler, el único deseo que se satisface es el de quien contrata. En todo eso no hay ningún otro deseo. Las personas favorables a regular la práctica de contratar mujeres para usar sus capacidades reproductivas tienen una finalidad, que es obtener un hijo que tiene que ser entregado a esa tercera persona, y recurren a todo tipo de eufemismos para enmascarar esta situación. Por tanto, una de las cosas que yo me gustaría reclamar aquí es que el primer gesto de activismo es llamar a las cosas por su nombre. Que no aceptemos una terminología que nos está imponiendo ya aceptar, en cuanto aceptamos la terminología, la propuesta que el propio término nos está haciendo. El embarazo y el parto es un hecho real y biológico. Es un proceso de la reproducción humana, no es una técnica. Suponer que el útero de una mujer, el embarazo y el parto son técnicas reproductivas, como ellos dicen, deshumaniza las capacidades reproductivas de las mujeres, las asimila a formas reproductivas más propias de los vegetales, como sería, por ejemplo, el método de programación vegetativa artificial denominado injerto. Pero nosotros no somos vegetales, no vienen a injertarnos. Participamos en el proceso y vamos a ver de qué manera. A su vez, disponer de un útero tampoco es una donación. Ahora utilizan mucho el concepto de donación de tus capacidades reproductivas. ¿Vale? Bueno, las mujeres no hacen entrega de una parte separable de su cuerpo. Más bien, lo que hacen es que reciben, deben soportar los efectos y transformaciones anatómicas, químicas, fisiológicas y psicológicas que ocurren en su cuerpo. Las psicológicas, por cierto, afectan para el resto de tu vida. Comparar las vicisitudes del embarazo, el parto y el posparto, que pueden incluir consecuencias y secuelas permanentes y prolongadas en el tiempo, a donaciones inicuas, como la donación de los gametos masculinos, yo creo que vamos a dejarlo, aunque es inadecuado, para ser fina. ¿Vale? Por último, describir el embarazo, el parto y el posparto como molestias ocasionadas, que es otro concepto que utilizan en los contratos para camuflar el pago, pues esas molestias ocasionadas que pretenden justificar las compensaciones económicas convierten las capacidades reproductivas de las mujeres en objeto de transacción comercial y a los hijos nacidos en un bien con valor comercial. La familia no es un plan comercial. La familia no es un plan comercial con el que uno consigue el objetivo de realizarse en la vida a cualquier precio. Mirad, no se está hablando nada de la epigenética, pero hay que hablar de la epigenética. Ellos insisten mucho en que hacen la aportación genética es suya y, por tanto, si el elemento clave va a ser ahora la aportación genética, aquí nos vamos a encontrar con un debate bien interesante, porque la aportación genética, en términos de filiación, sirve para la inscripción de los menores, para el caso de los padres, pero no para el caso de las madres, aunque hayan hecho aportación genética. Por tanto, ese es otro boquete que van a intentar abrir, no tengáis ninguna duda, yo no la tengo, en cuanto tengan ocasión. Y lo que pretenden, en definitiva, otra vez, es poner en cuestión
que el embarazo, es decir, todo el proceso de gestación de un ser humano, es algo ajeno, o no te da ningún derecho con relación a los menores que van a nacer como consecuencia de ese embarazo. Hay que hablar de la epigenesia porque ya sabemos y ya hay investigaciones suficientes que nos dicen que la futura madre, es decir, la que está embarazada, es capaz de modificar la genética de su futuro hijo o hija, aun cuando el óvulo sea de otra mujer. Y esto ya está estudiado. Se empezó a estudiar en el caso de las ovodonaciones. Investigadores de la Fundación del Instituto Valenciano de Infertilidad, el FIBI, que es uno de los más potentes que tenemos en España, han demostrado recientemente, esto puede ser de hace 3 o 4 años, no más, han demostrado por primera vez la comunicación, digamos, que existe entre gestante y embrión. Y han manifestado que es suficiente, y cito, para modificar el genoma del futuro bebé, cierro comillas. O sea que con este pionero trabajo, los investigadores que puedo citaros, Felipe Vilella y Carlos Simón, bueno, y muchos otros, han confirmado lo que se conoce como la hipótesis Baker. La hipótesis Baker fue formulada en el año 1990 y afirma que lo que sucede, estoy citando, en el útero materno es más importante que lo que sucede tras el nacimiento. Bueno, es una manera resumida y a modo de titular de explicar que efectivamente hay un trasvase entre la mujer embarazada y el bebé que está gestando. Y eso es así. Os quiero recordar una cosa. Se guarda el cordón umbilical. Hay mucha gente que lo está guardando. ¿De quién es el cordón umbilical que se guarda? Si no hay relación de ningún tipo, ¿por qué guardan el cordón umbilical? Ahí lo dejo. Os decía antes que para tener... tengo ya un poco de lío con las diapositivas, ¿no? Sí, vamos ahí. Os decía antes que para tener hijos hay que concebirlos, hay que gestarlos y hay que parirlos. Bien. Las mujeres participan de las tres fases del proceso. Los varones participan solamente de una. ¿Qué es lo que hacen entonces? Alquilar y contratar las otras fases del proceso. Es decir, como mínimo, tienen que contratar la capacidad de gestación y de alumbramiento de las mujeres. No voy a explicaros lo que es quedarse embarazada, ¿no? Y lo que es concebir y lo que es quedarse preñada. Por cierto, preñadas se quedan las hembras de las especies. Voy a cerrar el paréntesis ya sin hacer más comentarios, pero me parece importante dejarlo claro. ¿Por qué? Porque son las que tienen capacidad de fecundar el óvulo. ¿Y quién fecunda el óvulo? El espermatozoide del macho, de la especie, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No lo perdamos de vista porque estas cosas tan rudimentarias, de pensamiento tan rudimentario me refiero, nos van a ser muy útiles en los próximos debates que vamos a tener en los próximos años. Gestar es llevar y sustentar, hacer que unas células se mantengan vivas y se desarrollen como cría embrionaria o fetal dentro de un vientre hasta conformar un ser humano en el momento del nacimiento. Durante todo ese proceso de embarazo se transfiere material genético del feto a la madre, lo que se conoce como ADN libre. Para quien quiera entrar a buscar en internet este tipo de cosas, buscar lo del ADN libre, que veréis que es muy interesante. Pero también, y esto me importa mucho remarcarlo, las células fetales que también se transmiten a la madre y perviven para siempre en la mujer y la cambian. Esto te lo explican todos.
Pero yo creo que aquí hay muchas mujeres que sois madres, ¿no? Y que habéis sido madres. Luego nos contamos algunas cosas. De todo esto no se suele hablar en el caso del alquiler de vientres. Y hay que hablar de estos. Por tanto, la primera batalla que se libra tiene que ver con la terminología. La segunda, con que tengamos claro que no estamos hablando de una técnica de reproducción asistida, porque la reproducción asistida se utiliza para el proceso de fecundación e implantación de ese material genético. Pero una vez que se ha hecho ese proceso, esas células se mantienen vivas en el vientre de una mujer. Y nosotras no somos un tanque criogénico, no formamos parte de todo ese proceso de automatización. Por tanto, no técnica de reproducción asistida. Tampoco somos una incubadora. Somos bastante más perfectas que una incubadora. Una incubadora se limita a sostener vivo a un ser humano que ya ha nacido y que tiene dificultades, pero no a gestarlo. Cuidado, que estamos hablando de cosas distintas. Bien, los usuarios y mayoristas del alquiler de vientres tratan de romper siempre la vinculación de paternidad y maternidad del hecho biológico. ¿Para qué? Para vincularla exclusivamente a la genética e incluso ni eso. Lo he dicho antes y esto me parece importante. Mirad, vamos a un caso práctico. Lo que ha ocurrido en Ucrania. Sabéis que ha habido varias familias. En Ucrania exigen que se demuestre que alguno de las personas que ha firmado ese contrato está haciendo aportación genética. Como allí no está permitida la gestación, es decir, la madre es la que pare, eso no lo cambian, el proceso lo que hacen es que vienen al registro civil, le inscriben como hijo del padre y después la madre comitente lo que hace es que adopta. No es el mismo sistema que si lo haces en Estados Unidos. En Estados Unidos el reconocimiento legal es a todos los efectos. No es necesario ni que hagas una adopción. Pero en el otro caso sí. ¿Qué ha pasado en Ucrania? En Ucrania lo que ha pasado es que se les exigía que demostrasen que eran los padres genéticos, es decir, que aportasen ADN para demostrar que eran los padres genéticos, y no lo aportaban, y tenían dificultades para aportarlo. Yo no digo si lo eran o no lo eran, que seguramente lo eran, la mayoría de ellos, desde luego, sino que había dificultades técnicas, y todo eso ralentizó ya, pero es que las leyes son garantistas, y entonces tú tienes que garantizar efectivamente ahí, que es un país muy poco garantista, todo hay que decirlo, pero bueno, introducen algún elemento de garantía para evitar, por ejemplo, pues que haya comercialización a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Como han tenido dificultades para aportar esa prueba de ADN, pues eso ha supuesto retrasos. No significa ninguna otra cosa, como vais a ver, porque todos esos niños van a ser inscritos en el registro y ahora veremos las consecuencias de todo eso. Bien. Voy a saltarme un par de cosas y voy a pasar a lo que está ocurriendo en el ámbito europeo. Bien. En Europa hay que tener en cuenta que esta práctica contradice la posición de la Unión Europea en diferentes directivas y resoluciones. La Unión Europea se ha manifestado en contra de diferentes ocasiones. Por ejemplo, el 17 de diciembre del 15, el Parlamento Europeo aprobó por resolución el informe anual sobre derechos humanos y democracia y las políticas de la Unión Europea sobre esta materia. Bien, en el capítulo dedicado a los derechos de las mujeres y las niñas, el párrafo 115 expresa, y cito, el Parlamento Europeo
condena la práctica de la subrogación que socava la dignidad humana de la mujer, dado que su cuerpo y sus funciones reproductivas son usados como un commodity. Considera que la práctica de la subrogación gestacional, que involucra la gestación reproductiva y el uso del cuerpo humano para ganancias financieras o de otro orden, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, debe ser prohibida y tratada como un asunto de urgencia en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estamos plenamente de acuerdo. Ahora, habréis leído, escuchado esto y diréis, bueno, pero si hemos leído en los periódicos hace dos días que Francia, que era la resistencia, va finalmente a autorizar la inscripción de los menores. ¿Os acordáis lo que os decía, los derechos de filiación, que uno de los que aparecía tenía que ver con la nacionalidad? Bien, Francia en realidad lo que no permitía era hacer nacionales a los hijos de las parejas, porque en Francia está prohibida, que tenían hijos en terceros países y, por tanto, no los inscribía en el registro. Aquí sí los inscribimos en el registro. Los inscribimos en el registro desde el año 2010. Ahora, eso no significa que en España esté legalizada, ni muchísimo menos. La ley de técnicas de reproducción asistida, ni tan siquiera en el catálogo de lo que son las técnicas de reproducción asistida, introduce esta cuestión. En ningún momento el proceso de gestación está ahí. Y la ley prohíbe expresamente esta práctica y la considera y considera esos contratos nulos de pleno derecho. Lo que viene a decir es que no se puede convenir la gestación con o sin precio a cargo de que una mujer renuncie a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. La ley española estipula que la filiación de los hijos nacidos por vientre de alquiler será determinada por el parto como para cualquier otro caso. ¿De acuerdo? Por tanto, la madre es la que pare y a partir de ese momento no hay reconocimiento de maternidad para la madre comitente, entre comillas. La ley se acoge al principio del derecho romano y lo aplica también en este caso. Resumidamente, se puede decir que en España, con la actual ley, la maternidad, un bebé, un parto, no pueden someterse a comercio alguno y, por tanto, tampoco a contrato. Cuando la madre renuncia, en el caso de España, una madre cualquiera renuncia a un bebé, solo el Estado está capacitado para encargarse de darlo en adopción, respetando los derechos del menor. Pero no es la propia familia que renuncia a la filiación de ese menor quien puede donarlo, quien puede cederlo, quien puede venderlo o quien puede darlo en adopción sin intermediación del Estado. ¿Esto lo tenemos claro? Es que esto es muy importante. ¿Por qué digo esto? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Alemania? En Alemania, donde está prohibido, si tú llegas a la frontera con un bebé que venga con la documentación, que vienen de los Estados Unidos, el Estado lo que va a hacer es hacerse cargo de ese bebé y introducirlo en el circuito de las adopciones. Eso es lo que ocurre en Alemania. ¿Cuáles son las consecuencias de eso en Alemania? Que no hay alemanes que hagan gestación subrogada. Verde y con asas. Lo hemos entendido, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, si en España está prohibido el alquiler de vientres, ¿cómo es posible que hayan entrado más niños, dicen ellos, nacidos por esta práctica que por adopción internacional? Tenemos un problema. Pues porque se ha procedido a autorizar la inscripción en el registro civil de la filiación de los nacidos mediante alquiler de vientres. A pesar de que en febrero del 2014, por sentencia del Tribunal Supremo, se aclaraba que esos bebés no podían ser inscritos como españoles porque esa técnica no es legal en España. Tenemos una sentencia del Supremo y, sin embargo, tenemos no una ley, esto lo quiero remarcar, sino una instrucción que no puede nunca ir en contra de la ley. Una instrucción registral que está permitiendo la inscripción de estos menores a personas que se están saltando la ley y salen del país para hacer prácticas que están prohibidas en este país. Por tanto, el objetivo
de la militancia feminista con esto se nos empieza a aclarar un poquito, ¿no? Vamos a ir entrando en faena. Tenemos una legislación que no consiente y unas normas registrales que lo incentivan. Tenemos un problema. Dime cómo voy de tiempo porque quiero enseñar unos datos que me parecen de mucho interés y no sé si vienen. Bueno, pues entonces, si voy con una hora, me voy a saltar algunas cosas, pero quiero que veáis unos datos que os he traído que para mí es paradigmático de lo que está ocurriendo. Mirad, ese dato que tenéis ahí, espera porque me he saltado muchas cosas. Este dato que tenéis aquí, bueno, yo me he tirado 2 años y medio, esto me lo puedes poner, me he tirado 2 años y medio haciendo preguntas parlamentarias para conocer el número de menores que se inscribían en este país que habían nacido a través de la práctica del alquiler de mujeres con fines reproductivos. No había manera. Tengo un taco así de respuestas donde no te dan ningún dato. Cuando ya vi que en el registro no me iban a dar ninguna información, entonces pedimos una comparecencia del el director del registro y del notariado. Lo primero que dijo, la frase para mí, el titular de aquella comparecencia fue: no somos capaces de conocer el número de personas que se inscriben en el registro que han nacido como consecuencia de esta práctica. Ahora os explicaré el motivo. Pero cuando vi que del registro no iba a sacar nada, entonces me fui a los consulados y empecé a hacer preguntas en los consulados. Y entonces descubrí algo muy importante. Este es el paradigmático porque es donde preferiblemente van la gente que tiene dinero en este país, ¿no? Consulado de Los Ángeles. Lo que quiero que veáis es que el -8 que aparece ahí es el número de ocasiones en que se intentó inscribir en este país, en el registro, a niños nacidos en Los Ángeles a través de la práctica del alquiler de vientres. Y fueron 8 denegaciones. La línea es el año 2010, año en el que se aprueba la instrucción del registro y el notariado que permite las inscripciones registrales. Y a partir de ahí, los inscritos desde la aprobación de la instrucción hasta el año 2017. Si esto no es una instrucción que promueve la práctica, que venga Dios y lo vea, que dicen en mi pueblo. ¿Está claro el dato? Está claro que tenemos un problema con la instrucción, pero bueno, tenemos otros problemas también. Y os voy a enseñar algún otro dato que me parece reseñable, que tiene que ver, por ejemplo, con los expedientes tramitados en Ucrania. Fijaros cómo se ha... Aquí el dato de interés tiene que ver con que en Ucrania comienza a haber un incremento tan importante vinculado a las limitaciones que se pusieron en la India y Nepal. Es decir, en cuanto en la India dijeron no solamente para países que tengan leyes similares a las nuestras, porque claro, luego si no tienen si tienes problemas en tu país para inscribirles, al final esos niños son del país de origen y eso les genera a ellos problemas. Por tanto, empiezan a regular de manera restrictiva y a partir de ese momento, en el momento en que en la India empezó a legislar restrictivamente, se produce un aumento exponencial de Ucrania, que ahora ya están desatados, ¿eh? O sea, ya los datos ya son una cosa tremebunda. Bueno, sin embargo, México empieza a ser un mercado emergente, ¿eh? Bueno, no creo, no es tanto de... Bien, vamos a la agenda, que nos importa, y con esto termino, ¿vale? No voy a contaros todo el documento, os voy a pedir que quien tenga interés en conocerlo puede entrar a la página de la RECAP, que se llama noalquilesmujeres.com. Y os voy a resumir en 4 las reivindicaciones que en estos momentos estamos haciendo para tratar de limitar este comercio. Por tanto, me voy a saltar todo esto
me voy a poner aquí y me voy a poner aquí. Bien. Y cuando me pongo aquí, pues ahora ya me voy para allá y cojo este micrófono. Bueno, lo primero que ponemos encima de la mesa es que no podemos tener, y esto no lo está diciendo la RECAF, esto lo dice la Fiscalía en sus memorias anuales, cada año. Os recomiendo que leáis las memorias de la Fiscalía. La Fiscalía lo que está diciendo es que una instrucción del registro no puede contravenir una ley. Y por tanto tenemos muchos fiscales que están poniendo en cuestión las inscripciones registrales. ¿De acuerdo? Así que lo primero que hemos identificado es que tenemos que ir a anular esa instrucción del registro y del notariado porque, digamos, es el elemento coladero que está haciendo que da igual que tengamos una ley, ¿vale? No lo hará aquí, no lo harán aquí, pero lo harán en Portugal, lo harán en Grecia. Curiosamente, en los últimos 4 años, los países europeos que legislaron a favor de estas prácticas fueron los 2 países que sufrieron las crisis económicas de manera más brutal, Grecia y Portugal. Y en Portugal el Constitucional lo ha tirado, como bien sabéis. Bien, la segunda, hay que considerar de manera explícita en la ley de salud sexual, de reproducción humana asistida, que es la ley en la que se prohíbe o se reconoce que estos contratos son nulos de pleno derecho, hay que hacer una modificación de esa ley para considerar explícitamente la ilicitud de esa mal llamada gestación por sustitución, que es el término que se utiliza en la ley, para tipificarla como delito punible. Tercero, incluir expresamente como atentatorio de la igualdad la publicidad relacionada con el alquiler de mujeres como gestantes, porque tenemos en Madrid, en Barcelona, todos los fines de semana, ¿os acordáis de aquellas reuniones que se hacían de los tupper y tal? Bien, pues están recurriendo a estas técnicas. Os quiero recordar que hace 3 años, cuando se constituyó la RECAF, precisamente para articular la protesta que hubo en contra de las ferias que se estaban haciendo en Madrid, y utilizo el término de ferias porque ellos mismos utilizaban el concepto de feria, como han visto que ha habido respuesta social a eso, ahora lo que hacen es reuniones, yo no sé si llamar, no sé cómo llamarlo, porque luego te cortan los vídeos y dicen, dice qué tal. Bueno, pues ellos hacen reuniones de tupper babies, es decir, hacen reuniones para convencer a parejas que pueden comprar bebés, que pueden alquilar mujeres para que tengan bebés para ellos. Y hay todo un negocio articulándose alrededor de esto que es muy retorcido. Por ejemplo, si entráis a la página de Legalitas, que decís, ¿qué tiene que ver Legalitas en esto? Legalitas, sabéis que lo oiréis porque se anuncian por tierra, mar y aire. Haces un contrato de estos de que pagas una cantidad mínima y te hacen asesorías jurídicas y este tipo de cosas, ¿no? Si vosotros entráis a la parte de Legalitas que tiene que ver con temas de filiación, pues nada, hacen un pequeño resumen de qué consiste filiar al hijo y todos los trámites y tal, pero tienen un capítulo específico para los problemas que tienen que ver con la filiación derivada de la gestación. ¿Vale? Y finalmente, hay que prohibir se realice en el territorio español cualquier actividad de intermediación de servicios. Es decir, aquí tenemos agencias que, no están dadas de alta como nada, pero cuando ellos dicen, si estamos hablando de contratos, es muy importante que sepáis que aquí se firma la primera parte del contrato. ¿Cómo podemos tener una ley que dice, son contratos nulos de pleno derecho? No puedes hacer ese tipo de contratos. Pero aquí en el país, no se firma el contrato de alquiler de la mujer, pero se firma el primer contrato de intermediación para poder ir a hacer ese contrato en un tercer país. Por tanto, son una parte esencial del proceso que se está permitiendo que se realice en territorio español. Por tanto, nuestros objetivos de manera inminente se tienen que sustanciar, y voy a terminar con esto,
no solamente con relación al alquiler de mujeres con fines reproductivos, en que vayamos a lo concreto. Porque mirad, os voy a contar la sensación que yo tengo últimamente. Yo estoy muy agradecida al Partido Socialista por haber sido diputada, porque me ha permitido estar en un lado y en el otro lado. Pero yo estoy mucho en este lado. Y como estoy mucho en este lado, cuando voy a las manifestaciones, veo qué es lo que hacemos nosotras y qué es lo que hacen ellos. Entonces, nosotras vamos a las manifestaciones, salimos, gritamos, pero somos incapaces después de sentarnos a articular respuestas de lobby. Y mientras nosotras estamos en las manifestaciones, ellos están haciendo lobby en las academias, en el Congreso de los Diputados, y lo hacen muy bien. Por tanto, tenemos que empezar a organizarnos para que no nos las metan dobladas, porque nos las meten dobladas. Tenemos ya mucha legislación que nos ha pasado por encima de las narices y no nos hemos dado ni cuenta. Y está ya ahí. Esta misma instrucción del 2010, empezamos a tomar conciencia de lo que significaba 3 años después de que estuviera en vigor. Como movimiento organizado me refiero. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque ellos a lo que están jugando es a generar de familias y menores para ponerla frente al Estado. Y el Estado tiene que poner límites y tiene que empezar a poner límites. Yo personalmente soy partidaria de prohibirla de manera tajante, dando un periodo moratorio, porque habrá gente que habrá iniciado el proceso, y estamos hablando de seres humanos, está ahí. Y a partir de ese momento tienen que tener muy claro que el modelo alemán, en este caso sí, debe de ser la apuesta. No el de la prostitución, por supuesto, pero en este caso sí, el modelo alemán tiene que ser nuestra apuesta. Y yo os animo a todas a que más allá de las manifestaciones y de darle like a las redes sociales, seamos capaces de coger los textos legales, analizarlos con detenimiento y hacer lobby donde hay que hacerlo. En Galicia, donde toque. A nivel estatal, donde toque. A nivel europeo, donde toque. Tenemos que saber qué se está debatiendo en Europa, qué está pasando en otros países, cuáles son los debates de calado que se están produciendo en Naciones Unidas, donde, por cierto, y termino con esto, es el gran caballo de batalla que tienen ahora. Aquí, por ejemplo, se están introduciendo en las legislaciones eso que se conoce como los principios de Yogyakarta, que hicieron un grupo de amigos que se quedaron en un sitio y que son ahora mismo referencia para todos los documentos internacionales. Y a través de esa declaración y de ese documento nos están introduciendo terminología que va a suponer que las mujeres, el concepto de las mujeres, desaparezca por completo del Código Civil. Tomemos nota, porque va muy en serio. Es decir, los ataques son cada vez más virulentos, cada vez están más organizados. No, encima nos los están vendiendo como discursos progresistas, que ya es el colmo. ¿Bien? Bueno, pues darle respuesta a todo esto significa conocerlo, estudiarlo, organizarse. Tenemos que hacer una gran alianza con las mujeres juristas y estar en la batalla donde está la batalla, que no es en la calle, no os equivoquéis. En la calle hay que darla, pero la batalla ellos la ganan en la academia y en el Congreso de los Diputados. Así que esos son nuestros objetivos, la academia y el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Abrimos ahora un turno de preguntas para quien quiera intervir, reflexionar algo, quizá. Sí. Aquí, por favor. Hola, no sé si me oirás. Sí, sí. Yo quería... Fui bastante, me gusta mucho una serie que vi porque me gusta porque me da miedo, porque me da que en realidad es lo que está pasando, que esperemos que se corte, que es El cuento de la criada. Esas cosas que estoy oyendo hoy, pues me da mucho que pensar, porque es verdad que parece que estamos volviendo atrás. Y luego otra pregunta que te quería hacer, que no sé si vas a seguir siendo diputada.
Si no lo es, muy mal por mi partido, porque gente como tú y como mucha otra gente que bueno, pues pelea por estas cosas todas, tienes que estar ahí para poder defenderlas. Y yo creo que, bueno, desde luego, si no estás, muy mal por mi partido. Hacemos varias y ya respondo, ¿te parece? Ángeles prefiere oír varias preguntas y luego responder a todas. No sé si alguien más se anima. No veo más. Bueno, yo quería hacerte una especie de reflexión, quizá desde mi punto de vista de los medios de comunicación, de Internet. En algún momento se nos ha vendido la idea de que la idea de la reproducción mediante la venta del cuerpo a las mujeres venía de un lobby gay, de homosexuales con dinero o matrimonios que, bueno, que habían intentado adopción, que no podían quedarse, no podía quedarse la mujer embarazada. ¿Hasta qué punto se nos engaña con esto? Se nos presenta la parte bonita, ¿no? De son homosexuales con dinero, intentan enfrentarnos casi a los grupos homosexuales y a las mujeres, que ya de por sí sufrimos discriminación, quizá. Bueno, no estoy en el Congreso, pero estoy aquí. O sea que tú me entiendes, ¿no? Pues ya está. Muchas gracias, de todas formas. Bueno, planteas un tema bien interesante, no solo para con el tema del alquiler de vientres. Mira, cuando se decidió dar el salto de montar la que fue la primera plataforma, que fue No Somos Vasijas, estuvo muy vinculada a tomar conciencia de que se estaba, de que los medios de comunicación, los relatos que estaban haciendo y la información que estaban dando vinculada a esto tenía que ver con los problemas que tenían las parejas que iniciaban el proceso. Y siempre hacían un relato de unas familias estupendas, es decir, siempre iba a tocar las tripas, ¿no? Pero en el relato jamás aparecía la otra parte. Nunca se contaba por qué se tenían que ir, quiénes eran las personas que se quedaban embarazadas, cuáles eran las circunstancias de esas mujeres y de esas familias, que generalmente tienen familias. Y entonces empezamos a tomar conciencia de que había que hablar primero con los medios de comunicación. Y en esa toma de conciencia, voy a ser muy clarita, ¿eh? Sí, sí, haces bien. Vale. Y en esa toma de conciencia empezamos a identificar a todos los que eran, vamos a llamarles papás subrogados, que trabajaban en los medios de comunicación. Y empezamos a hacer la lista. Y empezamos a tomar conciencia de que íbamos a tener muchos problemas con los medios de comunicación para tratar de explicar esto. Y así ha sido. Sí. Es muy difícil. ¿Eh? Porque, bueno, porque hay muchos y están ahí. Pero lo que sí conseguimos fue, en un momento determinado, juntar a un número de académicas, porque fundamentalmente No Somos Vasijas, el origen son mujeres de la academia, filosofía y sociología, fundamentalmente, que firmaron lo que fue el primer manifiesto que escribió Alicia Millares. Amelia Valcárcel participó de manera muy activa en impulsar la creación de ese grupo, copiando un poco quizás la idea de lo que había ocurrido en Francia, donde un grupo de filósofas decidieron apoyar de manera pública al gobierno cuando el gobierno es cuestionado y llevado precisamente al Tribunal de Derechos Humanos Europeo, precisamente por no querer dar la nacionalidad, ¿vale? Y entonces hubo un pronunciamiento de las filósofas francesas. Bueno, pues aquí hubo un primer pronunciamiento de las académicas españolas que después ha ido germinando, digamos, en otro tipo de organizaciones que ya han dado este paso. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Los medios de comunicación no tenían información, eso para empezar. Cuando yo he contado que me tiré 2 años y medio preguntando, la primera vez que El País sacó una nota sobre el número de nacidos, de inscritos, perdón, en este país, pues no teníamos acceso y seguimos sin tener acceso a los datos reales. Esto quiero que lo sepamos. A mí me gustaría saber por qué hay tanto oscurantismo con esto. Porque os voy a contar que yo he hecho preguntas, por ejemplo, que me parecen muy periodísticas, de
¿Qué número de niñas han sido inscritas y qué número de niños han sido inscritos que hayan nacido a través de esta práctica? Y no hay manera de sacar esa información. Y yo voy a hacer aquí, voy a echar aquí un órdago. Estoy absolutamente segura de que se está haciendo selección. Sí. Solamente lo podemos probar si tenemos acceso a esa información. ¿Por qué no nos quieren dar esa información? ¿Por qué hay tanto oscurantismo respecto a esas informaciones? ¿Por qué hay tanto oscurantismo? ¿Qué ha pasado con los gays? Con el movimiento LGTB. Bueno, yo no diría el movimiento LGTB, vamos a decir con la G fundamentalmente, ¿vale? Porque en realidad es un sector del movimiento que ha arrastrado al movimiento en su conjunto, pero sin embargo yo creo que eso conseguimos pararlo. De hecho, la Federación Estatal de Gays y Lesbianas no se ha pronunciado a favor del alquiler de vientres. Eso se ha conseguido frenar en sus distintas reuniones, ¿vale? Primero porque no hay unanimidad y cada vez están saliendo más gays en contra, pronunciándose en contra y sobre todo pronunciándose en contra de que se identifique efectivamente que son los gays quienes están promoviendo esto. Pero sí hay una cosa que es real. Una cosa es decir, no son los gays, o sea, esto no es una lucha de los gays, pero también es verdad que son gays, no los gays, pero son gays quienes están liderando el movimiento pro legalización. Esto es así. Y cuando digo liderando, ahora ya en sus organizaciones están entrando también familias heterosexuales, pero quien ha organizado y sostiene el entramado, por llamarlo de alguna manera, son gays. Tenemos los nombres y apellidos, igual que ellos tienen los nombres y apellidos nuestros. ¿Eh? Es decir, ellos nos miran a nosotros, nosotros les miramos a ellos. Sabemos perfectamente quiénes somos cada uno. Ahora, ejemplos de medios de comunicación y cosas raras, ¿no? Voy a hablar aquí de una compañera vuestra, se llama Montserrat Bois, que ha sido expulsada de su medio habitual y la dirección de Radio Televisión Española ha dicho no, pero es un tema sindical, meramente sindical. Sí, es un tema meramente sindical. No entendemos cómo en un juicio de conciliación por un tema meramente sindical se presenta un abogado de Son Nuestros Hijos, que sabéis que es la organización, la principal organización promotora de toda esta historia, para tratar de denunciar a Montse Bois como acosadora de su jefe, que es un señor. Que ha sido padre a través de esta práctica, que se acuse, por ejemplo, a las organizaciones que dan estas informaciones de que utilizan a los menores cuando solamente tienes que entrar a la página de Instagram. Es decir, son ellos los que permanentemente están, voy a decirlo con todas las palabras, utilizando a los menores para escudarse y evitar el estigma. Porque el principal objetivo que tienen estas organizaciones es que la sociedad no les estigmatice por lo que han hecho. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizar a los menores como escudo para decir, es que si me estigmatizas a mí, en realidad lo que estás es acosando a mis hijos. Nadie, no conozco a ninguna organización que esté en contra de esta práctica que jamás haya hablado de los menores. Es más, es evidente que tienen que tener los mismos derechos que cualquier otro menor. Ahora, lo que sí estamos diciendo es que esto hay que pararlo en algún momento, porque ellos juegan al contrarreloj de crear esa masa crítica y nosotras tenemos que jugar al contrarreloj de parar esto y pararlo en seco. Y entonces el compromiso o los compromisos que tenemos que demandar en clave política no tienen que ver ya con que haya pronunciamientos o declaraciones en los programas electorales. Sí, no, claro. No vale una declaración en un programa electoral. Hay que decir exactamente qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a reformar. Tenemos que acostumbrarnos a que los programas electorales no sean un catálogo de declaraciones de intenciones, sino un catálogo de reformas concretas que hay que hacer
para modificar tal cosa en tal sentido, porque todo lo demás son brindis al sol. Y por tanto, y nosotras también tenemos que ir a las manifestaciones, es que esto me tiene muy preocupada, a decir el eslogan, pero detrás del eslogan tiene que haber una reivindicación específica, y al final una reivindicación específica es el apartado 3, la letra A del artículo 8 de la ley tal. Eso es lo que hay que tocar. Lo hablábamos ayer en la cena. Nosotros tenemos que tener objetivos inmediatos y objetivos a largo plazo. Rosa lo apuntaba al final de su intervención y yo lo quiero remarcar. Con el tema de la prostitución, ¿tenemos cosas concretas que reivindicar? Inmediatas, tangibles. Porque nadie de los que estamos en esta sala somos lo suficientemente idiotas como para ser conscientes de que mañana se promulga una ley abolicionista y al día siguiente no hay prostitución. Eso, sabemos que eso no va a ser así, pero sabemos que tenemos que utilizar las leyes para ir consiguiendo ganar el espacio y avanzar en las barricadas hacia el objetivo final. Y, por tanto, sí que tenemos algunas medidas concretas. En el tema del alquiler de vientres, acabo de poner medidas muy concretas. Sí. Son cuatro reformas que tienen que ver con la ley de publicidad, que tienen que ver con la de reproducción humana asistida y que tienen que ver con el registro y el notariado. A por ello, específico. Es decir, más allá de declarar, y con el tema de la prostitución, nuestro objetivo, el inmediato, que es el inmediato, que por otro lado es muy sangrante tener que estar reclamando que haya una legislación que prohíba el enriquecimiento por parte de terceros, o sea, el proxenetismo. Es decir, es que en este país, en estos momentos, estamos en una situación en la que, salvo que hayas procedido de manera muy violenta contra una mujer, si las coerciones han sido coerciones sutiles, no están penalizadas. Y los proxenetas cada vez recurren menos a las coerciones violentas y cada vez recurren más a las coerciones sutiles, como es evidente, porque la pobreza se lo pone a huevo. Claro, se lo estamos poniendo muy fácil. Por tanto, vayamos primero a por lo primero, a por lo básico, y es que, sin entrar tan siquiera en el debate de si legalización sí o no, en lo que tenemos que coincidir todos, porque si ya no coincidimos, cuando hablo de todos, estoy hablando ahora del Parlamento, de los grupos que componen el Parlamento. Si hay un solo grupo en el Parlamento que está a favor de legalizar el proxenetismo, es decir, la industria de la explotación sexual, que salga y se pronuncie. Y si estamos totalmente en contra de que haya enriquecimiento por parte de terceros del aprovechamiento del cuerpo de otra persona, entonces introduzcamos algunos elementos en la legislación que deberían de aprobarse por unanimidad de la Cámara, que van a ser claves para seguir avanzando, porque si no, ni tan siquiera eso vamos a poder conseguirlo. Bueno, al final se nos hizo corta la hora. Gracias.